Un cuento de Navidad con Superman. Publicado a finales de 1991, pero con fecha de febrero de 1992, el número 64 del volumen 2 de Superman nos regaló una historia que, de alguna manera, nos recuerda la verdadera esencia del personaje, o por lo menos lo que más nos ha dado fama en el mundo que a pesar de ser el más poderoso de la tierra sus esfuerzos principales están dedicados a ayudar a la gente ya sea combatiendo terribles amenazas o con pequeños actos que hacen gran diferencia la historia se llama Metropolis Mailback es una creación de Dan Jorgens y Jackson Good se trata de una narración muy sencilla, con el hombre de acero tratando de hacer algunos milagros de Navidad para la gente de Metrópolis. Acompañado de Lois Lane, el poderoso kryptoniano se dedica a leer en la oficina de correos todas las cartas que le envían a lo largo del año, algunas de elogios y agradecimientos, y otras que piden su intervención. Y lo vemos ayudar a ancianas, recurrir a un adinerado amigo suyo de Gotham para llevar a cabo un evento para los niños pobres e incluso volar un trineo de renos de Santa Claus. Se trata de una épica y típica historia navideña, pero por el simple hecho de recordar uno de los más generosos significados de esta temporada, ayudar, vale la pena recordarla. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como de Comic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.